Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es uno de favoritos que usualmente me gusta hacer para contarles las cosas que realmente me gustaron en este mes o mes y medio más o menos que ha pasado. Y pues sí, vamos a empezar, espero que les guste. Son favoritos un poquito raros esta vez, pero pues todo bien. El primer favorito del mes es este cojín y es, o sea, además de este cojín, es de un taller que se llama Choco Chips que me invitaron a enseñarme a coser. Y no se emocionen, yo no lo hice, pero aprendí a coser un poquito y lo hice muy mal. Si me siguen en Instagram y vieron mi story de ese día, se darán cuenta que coso muy mal, pero puedo mejorar. Y bueno, el chiste es que Choco Chips hace colchas súper bonitas, como de parches, y también hacen este tipo de cojincitos como hipsters bonitos. Y vi este y me encantó y justo estaban en una venta como donde todo tiene el 60%, entonces me costó 150 pesos, que está bastante bien para hacer un cojincito. Y ya lo puse en mi sala y se ve muy mono. Sigan a Choco Chips para que vean las cosas padres que hacen y el tallercito. Supongo que las direcciones estarán en las redes, pero les dejo un link en la cajita de descripción para que puedan visitarlos y enamorarse de sus cosas padres. El segundo favorito del mes es una cosa muy chistosa, pero son gotas para los ojos. Y no es que esta marca sea la mejor o tal cual, o sea, yo las compré en una farmacia. No sé si saben esto de mí, pero yo tengo como muy malos hábitos de sueño. Me desvelo mucho y como que no duermo lo suficiente y de repente duermo de más. Entonces mi cara a veces es un desastre por eso. Y de no dormir amo que me salen muchas ojeras, porque pues yo siempre he dicho, mientras más vampiro sea mejor. Pero lo que me pasó este año y no me había dado cuenta es que los ojos se me ponen rojos como si me hubiera drogado y no está padre. Empecé a usar gotitas para los ojos y ha sido un cambio espectacular, de verdad. O sea, los ojos se te ponen blancos, blancos, blancos. Suena como de que te da como un coma, no, pero o sea, alrededor de los ojos, la parte que debería ser blanca, se pone súper blanca y se ve súper bonito. Entonces ahora soy un poquito adicto a las gotas de los ojos y trato de no ponérmelas tan seguido porque pues tienen cosas químicas. Nafosolina, que supongo que en altas dosis, como cualquier medicamento, no es bueno. Y aquí opté por comprar estas y no las naturistas, porque las naturistas solo te limpian los ojos, no te los como ponen blancos. Dije no a lo naturista. Pero sí, este es mi segundo favorito del mes. Muy chistoso, muy raro, pero traten de ponerse gotas en los ojos y les juro que se van a enamorar de sus ojos. El tercer favorito es una cosa intangible y es que hace poquito se estrenó una serie que se llama Riverdale y está basada en los cómics de Archie. No sé si ubican a Archie porque no todo el mundo lo ubica, pero es una cosa muy gringa que, con la que yo crecí cuando era niño. Estos cómics del chavito pelirrojo que vive en esta comunidad que se llama Riverdale y hay como un triángulo amoroso entre él y otra chavita que se llama Betty y otra chavita que se llama Veronica. Y tiene como un mejor amigo que está chistoso. Y de ahí salieron Josie and the Pussycats. Por si ubican Josie and the Pussycats, ellas como eran la banda de la prepa de Archie. Fueron como tan populares que tuvieron su propia caricatura y su propio cómic y su propia película y la la la. Y de ahí también salió Sabrina, de Sabrina la bruja adolescente. Entonces sí, está lleno de curiosidades ese cómic. Pero hace poquito estrenaron la serie en Estados Unidos. Aquí en México no sé si ya la están pasando, pero sí, sí, seguro la deben pasar como por Warner o por Sony o una cosa así, porque es como tipo Gossip Girl, pero un poco más sombrío, y creo que lo están haciendo muy padre. Every corpse has a tale to tell, and this one has the touch of evil. Archie, a kid is dead. I saw you guys. How you feel about me? Is it real? I'm asking you right now if you love me. Y el último favorito de este mes es un libro que se llama After Dark de Haruki Murakami. Y hace tiempo empecé a leer a Murakami un poco como con, no sé, como que no tenía muchas ganas de leerlo porque mucha gente pretenciosa de mi escuela siempre dijo así, ah, tienes que leer Murakami, es de estos autores que tienes que leer. Y cuando la gente te dice eso, como que no sé, a mí se me hace muy como un repele ahí que digo, no, no lo voy a hacer. Entonces en mi rebeldía no había leído nada de Murakami y después leí varios, leí Norwegian Wood y leí Kafka on the Shore y este es el tercero que leo y está muy padre porque todo pasa en Tokio y eso me encanta. Narra como ciertas cosas que suceden después de medianoche, como de medianoche a 6 de la mañana y es como en tiempo real y hay varias historias paralelas que se van juntando, eso está súper súper padre. En los trabajos de Murakami hay muchas cosas como de magia y cosas de misticismo raros que a veces no entiendes, pero igual este libro súper vale la pena. Lo compré aquí en México, en una librería como popular, que mucha gente seguro conoce, y me costó 129 pesos, entonces es una ganga. Vayan, compren un libro de Murakami, denle chance. Tal vez este no sea el mejor para empezar, pero empiecen con Kafka on the Shore o con Norwegian Wood
y esos dos les juro que les van a encantar. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de favoritos, espero que les haya gustado. Si hay algo que ustedes ya probaron, algo que les gusta, algo que me quieran contar, pónganlo en un comentario. Y también visiten mi blog escrito, va a salir aquí una como cosita con el link y también va a estar en la cajita de descripción. Pueden checar ahí que hice una review de After Dark, del libro que les hablaba hace poquitito, y pues sí, como más a detalle. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana, darme manita arriba porque significa el mundo para mí, los voy a querer por siempre. Y seguirme en redes sociales, estoy en todos lados, posteo cosas todo el tiempo y quiero que seamos mejores amigos allá y en todos lados. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.